En este video vamos a ver cómo hacer uso del programa Excel en una sesión de clase. Hay que tomar en cuenta que algunas sesiones de matemática dentro de las rutas de aprendizaje se consideran como talleres, que son en base a prácticas, no tanto al conocimiento teórico. Y en este caso vamos a hacer algo así. Vamos a hacer una sesión en Excel en el aula de AIP. Vamos a simular de que va a ser en aula de AIP y que el tipo de clase va a ser una especie de repaso práctica o lo que le llamamos taller en las rutas de aprendizaje. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el tema de estadística y vamos a hacer un repaso para hacer una tabla de frecuencias para datos no agrupados y después lo haremos para datos agrupados. En la primera pregunta vamos a hacer lo siguiente, vamos a responder esta de acá. En una encuesta realizada a 40 estudiantes del quinto secundaria, se les preguntó acerca de dónde quisieran ir de viaje de promoción entre cuatro opciones: a Ica, B Cusco, a C Arequipa y D Tumbes. Y estos fueron los resultados. Entonces vamos a trabajar en Excel y vamos a realizar la siguiente tabla de frecuencias y vamos a resolver estas cuatro preguntas. Vamos a entrar a Excel. Y vamos a extraer como primer paso estas preguntas de acá. Entonces el estudiante tiene la opción de ir colocando las alternativas en diferentes celdas, ¿no? Con minúscula. Pero este proceso es un poquito complejo. Entonces vamos a usar una función o una herramienta de Excel para hacerlo de manera automática. Vamos a seleccionar este texto, control C. Vamos a generar un nuevo archivo de Word con Control U y vamos a pegarlo. Este archivo, que solamente contiene los resultados de esta supuesta encuesta, vamos a guardarlo con un nombre y con un tipo diferente. En el caso de tipo, vamos a colocarle texto sin formato y vamos a ponerle, por ejemplo, respuestas 1. Respuestas 1. Voy a guardarlo en el escritorio para hacerlo para hacer más rápido la búsqueda y voy a cerrar este archivo. Este de acá, esta tabla de frecuencias que es una tabla común en Word, voy a copiarlo con Control C y vamos a irnos a Excel y vamos a darle Control V. De esta manera vamos a pegar la tabla de frecuencias que tenemos en Word y vamos a pegarlo aquí. En esta posición vamos a extraer las respuestas con las que vamos a hacer nuestro estadístico de la siguiente manera. Vamos a irnos a datos y vamos a irnos desde texto porque lo hemos guardado en un documento de texto. Le damos clic y vamos a buscarlo donde lo guardamos. En mi caso lo guardé en el escritorio y vamos a buscarlo ahí. Le coloqué de nombre respuestas 1 y vamos a importarlo. Lo dejamos como la opción delimitador porque lo hemos delimitado con comas. Nos vamos a siguiente y vamos a elegir la forma de delimitación, que en este caso es por comas. Le damos a siguiente. Y eso es todo, le damos a finalizar. Y acá vamos a elegir la hoja de cálculo o el lugar donde vamos a ir ubicando las respuestas. En este caso voy a elegir esta parte, esta celda, porque a partir de acá van a copiarse los resultados y le voy a dar aceptar. Entonces tenemos las respuestas que le hemos extraído del documento de texto y ahora sí empezamos a completar nuestra tabla de frecuencias. Lo primero que vamos a hacer es para el conteo de datos para ICA. En el caso de las frecuencias absolutas es el número de veces que se repite la opción. En este caso ICA es la alternativa A. Entonces vamos a hacerlo a partir de una función llamada contar.si. La función contar.si me permite hacer un conteo de la información a partir de un rango. Vamos a seleccionar todas el rango, es decir, toda la información, y vamos a utilizar ahora el criterio. El criterio siempre es entre comillas y vamos a hacer el conteo de los datos cuando sea A. Cerramos paréntesis y le damos un Enter. De forma automática, Excel me cuenta cuántas veces se ha repetido la alternativa A dentro de este rango. Para hacerlo con todos los datos, vamos a hacerle una pequeña modificación a la fórmula inicial y en este caso voy a colocarle el símbolo de dólar porque el símbolo de dólar me permite
dejar inmovilizado tanto la fila, que en este caso sería la I2, y la AB2, que sería la última fila. Entonces le colocamos el símbolo de dólar tanto delante de la letra como delante del número. Y vamos a darle otra vuelta al enter y no ha modificado en nada. Arrastramos hacia abajo. Y en el caso de Cusco vamos a cambiarle el criterio, que en este caso sería la alternativa B. En el caso de Arequipa es la alternativa C. Y en el caso de Tumbes sería la alternativa D. De esta manera podemos hacer un conteo rápido de los datos que nos han proporcionado como respuestas de los estudiantes. En el caso de la del total vamos a hacer la función suma y vamos a contabilizar los resultados de las frecuencias absolutas. Para las frecuencias acumuladas vamos a hacerlo de la siguiente manera: vamos a hacer un igual y vamos a copiar el valor que está aquí. Hay que recordar que la frecuencia acumulada es la suma del que está al costado con el de abajo. Entonces, a partir de la segunda vamos a hacer lo siguiente: vamos a darle clic a la que está en la parte superior y vamos a sumarla con la que está en la parte izquierda. Le damos un enter y automáticamente va a sumar el de arriba con el de acá, que sería 24. En la parte inferior sería 24 más 27, pero como ya hicimos la función, vamos a arrastrar hacia abajo. De esta manera, en esta celda vamos a sumar el 24 más el 7 y en esta celda vamos a sumar el 31 más el 9. En el caso de las frecuencias relativas, es la proporción entre el valor que tiene como respuesta una opción entre el total de respuestas. En este caso vamos a hacerlo así. Igual, vamos a coger los datos para ICA entre el total, que en este caso sería el total de la muestra, que es 40. Hay que observar que no colocamos el número sino la posición de la celda. Vamos a utilizar otra vuelta el símbolo de dólar para que no se nos mueva el valor de este resultado. Arrastramos y de esta manera tenemos la proporción o la frecuencia relativa de todos los datos. Para obtener la frecuencia relativa acumulada, que también es la sumatoria de los valores, vamos a hacer esto. Como aquí hemos tenido la frecuencia relativa, la acumulada de la frecuencia absoluta, vamos a copiar toda esta información, control C, y nos ubicamos en esta posición y le damos control V. Hemos copiado la forma en la cual se comporta la función, no los datos. Y de esta manera tenemos la información acumulada, que en este caso sería 0.3 más 0.3 sería 0.6, 0.6 más 1.75 es 0.75, y de esta manera tenemos el total. En el caso de la frecuencia relativa en porcentaje, vamos a copiar esto, control C, le damos clic derecho y vamos a pegar solo los valores, y en este caso le vamos a cambiar el formato. En la ficha inicio vamos a cambiarle el formato del número y lo vamos a dejar a porcentajes. Lo mismo vamos a hacer con las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas acumuladas. Copiamos, control C, pegamos, clic derecho aquí y le damos a la opción de valores y simplemente le cambiamos el formato a porcentajes. Podemos copiar la suma de aquí, control C, que es la suma de aquí, y vamos a pegarlo en esta posición. Lo mismo haremos aquí y vamos a dejarlo en valor de porcentaje para obtener el 100%. De esta manera estamos utilizando Excel para completar nuestra tabla de frecuencias. Vamos a responder ahora sí a las preguntas, y en la primera pregunta nos dice cuál es el mayor porcentaje y cuál es ese lugar donde los estudiantes han elegido. Entonces vamos a regresar y el mayor porcentaje lo podemos observar en estas dos opciones. Entonces podemos responder como respuesta de la A que son dos lugares. Y son Ica y Cusco.
con el 30% cada uno. En la pregunta 2, podríamos afirmar con estos datos que estos estudiantes prefieren más la selva como viaje de promoción. ¿Por qué? Y entonces en la respuesta B podríamos responder más o menos así: no, coma, porque Tumbes, que sería la selva, con 22.5% no es el mayor porcentaje. Vamos a responder entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo se verían los gráficos, los datos en un gráfico circular y en un gráfico de barras? Para hacer la gráfica en Excel, lo que vamos a utilizar son simplemente estas dos columnas, es decir, las alternativas con las frecuencias absolutas simples. Vamos a seleccionar estos datos y vamos a irnos a la opción Insertar y vamos a elegir el tipo de gráfico, que en este caso voy a hacerlo en un gráfico circular 3D. Y aquí podemos elegir, por ejemplo, en esta opción, podemos elegir cómo representar los datos en la primera opción. Y acá podemos colocarle un título. Y así estaríamos respondiendo la pregunta número 3. Vamos con el gráfico de barras, que vendría a ser exactamente lo mismo. Seleccionamos tanto las opciones como las frecuencias absolutas, nos vamos a insertar y vamos a elegir el gráfico de barras, que en este caso para el Excel equivaldría también al gráfico de columnas. Y podríamos hacer lo mismo que hicimos con el gráfico circular. De esta manera estamos utilizando el Excel para el tipo de preguntas cuando en estadística cuando son datos no agrupados.